Cuidado. Buen día. ¿Gildrin vive con usted? Sí, ¿por qué? ¿Nos permitiría hablar con él? ¿Y en qué les puedo ayudar? No está mi esposo. ¿Usted es su esposa? Así es. ¿Él es el papá del niño? Así es, pero ¿para qué lo necesitan? Queremos hablar con él de un asunto importante. ¿Cuándo lo podemos ver? Regresará en un par de horas. La señorita no se ve bien. Si gustan, ¿pueden pasar? No, me quedo aquí. El aire me ayudará, gracias. Espera, te voy a traer un vaso con agua. Aquí tiene. ¿Te gustaría otro vaso de agua? No, se lo agradezco. ¿Lo pueden esperar aquí? Gracias. ¿Conocieron a mi esposo en Alemania? Soy su pariente y nunca lo he conocido. La gente que trabajó con él en Alemania lo busca y creí que también eras uno de ellos. ¿Hace negocios en Alemania? Sí, él hace negocios ahí. Compra y vende flores. Quiero irme. De acuerdo. Si prefieres, siéntate para descansar. No, gracias. Si pregunta Gildirim, ¿qué le digo? Nada, lo buscaremos en otra ocasión. ¿Segura que te quieres quedar aquí? Si no estoy contigo, me sentiré inquieto. Me quedaré. Quiero quedarme con mamá esta noche. Sí, está bien. Ella lo sabrá. No lo sabrá. ¿Cómo le diré que papá sigue aquí y que tiene otra familia? Encontré la casa y toqué la puerta. Su esposa abrió y me ofreció agua para calmarme. ¿Qué más podía hacer si ahí estaba su hijo? Él ni siquiera sabe la verdad. No sé cómo explicar lo que pasó. No sabría qué decir. No podría confrontar a mi padre. ¿Crees que ellos deberían enterarse? Todo está bien. Sé que lo vas a superar. Ya lo verás. Hablaré con mis hermanas porque tienen derecho a saber lo que sucedió. Y decidirán si lo buscan o no. Ellas lo pueden enfrentar o escapar como yo lo hice. No se lo diré a mi madre. Enloquecería. Es que no puedo, Nur, no lo sé. Escuchar sus mentiras. No necesito pretextos, porque lo que sucedió ya quedó en el pasado, y si decidió irse de la casa, entonces fue porque nunca le importamos, ¿no es así? Aunque no fue todo malo, está bien. Tengo que reconocer que gracias a él puedo tener a mis queridas hijas. Eso fue lo único bueno que hizo, y solo espero que nunca regrese. ¿O preferirían que lo buscara para rogarle? Tenía que hablar a toda Alemania y preguntar si alguien lo conocía o si no lo habían visto trabajando aquí o allá. No era posible. Si él se quiso ir, que se quede ahí. ¿Qué no piensan decirme algo? ¿Qué sucede? ¿Por qué no han querido hablar en toda la noche? Escucha, ¿en serio te gustaría ver a mi padre y solucionar todo? ¿Para qué lo vería? No pude verlo cuando tuvimos que firmar el divorcio. Todo se hizo a través de los abogados. No me interesa saber de él después de tanto. Ni siquiera les quiso llamar. Nunca se preocupó. Sí, eso es cierto y estoy de acuerdo contigo. Sí, yo imagino que está viviendo en Alemania solo. Seguro tiene una casa en un sitio alejado de todo, desolado. Nunca extrañó estar aquí en su país. Además, no quiso saber si sus hijas estaban bien.
¿Por qué tendría que ver a ese hombre? Que no regrese. Tienes razón en todo lo que acabas de decir. Nunca te habló y tampoco le importó saber cómo estábamos. Yo creo que lo mejor sería que nunca regrese. Eso que dijiste es cierto. ¿Y tú qué tienes que decir? Que tienes razón. Sabía que ustedes iban a tener la misma opinión que yo. ¿Y tú qué piensas? Igual que tú. Así cerraremos este asunto. ¿Qué no tienen otra cosa de qué hablar? ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sucede? Silencio. Hermana, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos traes aquí? Mi madre está dormida. Está en el baño, pero no entiendo, hermana, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Niloufer. Nergis. Encontré a nuestro padre. ¿De qué hablas? ¿Cuándo lo encontraste? ¿Cómo? La Leanda, cuéntanos, hermana. El hombre que contrataron nos dio pistas para que lo pudiéramos encontrar. Y lo hice. ¿Pero no estaba en Alemania? No. Tiene 5 años aquí. Él regresó hace 5 años y además vive en Estambul y así no quiso buscarnos. No. También tiene otra familia. Fui a su casa. Ahí conocí a su esposa y a su hijo. Pero a él no lo vi. Además, no lo esperé porque no podría confrontarlo. Entonces mamá tenía razón. Solo teníamos que olvidarlo. No era fácil olvidarlo, hermana. Él nos dejó, se fue de aquí. Nunca le importamos y aún así salimos adelante. ¿Y ahora que apareció nos arruinará otra vez la vida? No. Es necesario que vayamos a su casa para buscarlo, ¿está bien? ¿Quién irá conmigo? Pienso que no es buena idea. Está bien. Si no quieren, iré sola. Bien, hermana. Yo voy. Está bien. Está bien, hermana. Mañana temprano buscamos a Yildirim. Lo haremos, hermana. Lo haremos. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkma.